Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos toca reaccionar y analizar el primer teaser para la nueva versión de la Liga de la Justicia. Si no son ese tipo de personas que les gusta ver la reacción y les gusta más el análisis, acá les voy a poner el minuto en el que van a poder ver la reacción y el análisis. Mi recomendación es que se queden para ver el análisis porque me parece que el payaso de Gotham aparece en Justice League. Yo lo dejo ahí. Vamos a ver si mi teoría es verdad o si estoy diciendo cualquier cosa. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Bueno, ahí está a punto de empezar el panel de Zack Snyder para The Justice League. Así que, vamos carajo. Pará. Ahí va, ahora sí. Veremos el trailer. Teaser. Why don't we check that out? So, here it is. Justice League. Teaser. La canción. Watchmen. No, ¿qué es eso? Please, the Lord. No. Eso es lo que pasa. Eso es lo que va a pasar. The fourth, the fifth. La capa. ¿Quién es? Referencia a Watchmen. Me encanta el formato, me encanta. Traje negro. Iris. Entonces es mejor. Amy Adams, Marta. ¿Qué le pasó con Man? Allá. La caja madre. No. El traje negro. Flash. La Speed Force. Pittsburgh, qué clave. Sin palabras. El tráiler arranca haciendo una referencia a Watchmen, una de las primeras películas de Zack Snyder, porque usa la canción Hallelujah cantada por Leonard Cohen. Lo primero que vemos es a Darkseid en todo su esplendor. Obviamente el personaje se ve medio raro porque le falta bastantes fases más, entonces ya va a ir mejorando el diseño. Después vemos algo que parece el cuartel de la Liga de la Justicia destruido. Esto me parece que va a ser una especie de visión o algo que pueda pasar más adelante en la película, que esto nos puede llegar a mostrar lo que Batman había soñado. Y si todo sale como salió en su secuencia de sueño, él terminaría muriendo al final de esta. Algo que me pone muy triste y sería una muy buena idea para cambiar al Batman. En esa misma escena vemos al tridente de Aquaman en el piso, que puede significar que esté muerto, creo que no. Después vemos a los Parademons llevándose las cajas madres. Y algo que me resultó
peculiar y seguramente es la razón por la que ustedes se metieron en este video, la carta del Joker. No creo que sea el Joker de Joaquin Phoenix, no creo que sea el Joker de Jared Leto. Lo más probable es que termine siendo un easter egg que queda ahí y no queda en nada más. Luego de esto vemos una capa roja que para mí es o el traje de Supergirl o un Superbot. Lo que sería es un clon de Superman. También tenemos muchísimas escenas del traje negro en todo su esplendor. Después la vemos a Iris West, que es un personaje que fue eliminado de las primeras versiones de la cinta. Hablando de Flash, vemos la nueva Speed Force, que como había mencionado anteriormente Andy Muschietti, esto era algo muy nuevo y original, nunca antes visto. A mí la verdad, mucho no me copa, pero bueno, hay que ver el producto final. Una duda que tengo con este tráiler es por qué se sacrifica el padre de Víctor. Otra de las cosas que me gustó bastante es que vimos varios momentos de la cinta original de Justice League de 2017, pero mejorados, con mejores momentos, mejores efectos y varias cosas que mejoraron. El tráiler termina con esta épica frase de Batman. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Lo que quiere decir esta frase literalmente es que Darkseid nunca peleó contra ellos, unidos. Pero para mí también quiere significar que esta es la primera vez que vamos a ver a la Liga de la Justicia realmente unida. Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Coméntenme a ver si quieren ver más videos como este. Claramente denle like, suscríbanse que ya estamos cada vez más cerca de los 200. Y a vos te veo en la próxima función.